Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas. Cooperativa Chortitza. Cooperativa Multiactiva Noila. Cooperativas asociadas a FECOPROD. Bienvenidos a Tierra TV, gracias por sintonizar nuestro programa, programa destinado a la producción, a hacer conocer todas sus formas, una de las cuales es una sabrosísima actividad llamada apicultura, es decir, la producción de miel de abejas, que en el Paraguay va teniendo cada día más predominancia. Tan es así que hace muy pocos días se realizó el denominado Tercer Congreso Nacional de Apicultura, y el primero de meliponicultura, un término con el que acabo de tropezarme y espero no haber tropezado mal. Por eso hemos invitado para que nos explique todo esto, así como los alcances del Congreso, las conclusiones, al doctor en veterinaria Carlos Gómez, docente técnico del Departamento de Extensión de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Nacional. Gracias por venir, doctor, es muy amable. Gracias a usted por la invitación. Y sí, como estaba diciendo, se realizó hace días, ¿verdad?, el congreso, tercer congreso de apicultura y el primero de meliponicultura. Y justamente hablando, como dijiste, el nuevo término meliponicultura es un término ya que se viene usando, es la cría de las abejas sin aguijón. Ajá. Crías de las abejas sin, o sea, aguijón. Sin aguijón, que son las abejas nativas del Paraguay. Fueron las abejas que, de alguna manera, son las abejas autóctonas del continente americano antes de la conquista española. Fueron los españoles los que trajeron la Apis mellifera o las abejas que pican, ¿verdad? O sea que esas abejas son las autóctonas, que son, vulgarmente se le conoce, y más mucha gente le conoce el peluquerito, que te corta el cabello, y también el yateí o rubito. Esos son los que más uno tiene conocimiento, y también la penguareí, que son abejas, ¿verdad?, que uno está en el ámbito urbano, va viendo en las casas, por las paredes, esos pequeños tubitos que salen, esas abejitas, y esos son los melipónidos. ¿Y también producen miel estos? Sí, también producen miel, pero no en la forma que uno dimensiona con la Apis mellifera, que son cajones que producen 20, 30 o 50 kilos. Estos son pequeños cajoncitos, ¿verdad?, que tienen una producción de medio litro, un litro, al año, ¿verdad? Pero uno lo puede tener en su casa como una mascota. Enseguida vamos a hablar, porque a mí me interesa, porque si hubo todo un congreso sobre este término, tiene que haber muchas cosas más al respecto. Pero primero, el tercer congreso, ¿cuáles fueron las conclusiones más importantes? Bueno, las conclusiones... ¿Por qué se reunieron en Itapúa? Y justamente el Ministerio de Agricultura y Ganadería, buscando también un poco... buscar un lugar donde pueda la gente ir también conociendo la zona, ¿verdad? El primer congreso fue en Pilar, en Ñembucú, el segundo congreso en Coronel Oviedo, y ahora el tercero fue en Itapúa, ¿verdad? Hay muchos productores en Itapúa, ellos también pidieron que sean en su zona. Hay la zona de Colonias Unidas, la zona de Lira, hay muchos productores de miel, y ellos quisieron que se vayan un poco a conocer la tierra donde están ellos, y también conocer cómo uno maneja en esa tierra, que sabemos es diferente al Chaco, y conocer un poco el manejo de cada uno. ¿Hay diferencia entre la miel que se produce, por ejemplo, en Itapúa, en la zona de Itapúa, y las de otras regiones? Sí, principalmente hay muchas diferencias por la flora melífera. Por ejemplo, el néctar de un Ibirapuntá es diferente que el néctar de un palo santo del Chaco, ¿verdad? Entonces, o el néctar del Carandaú es diferente del Quebracho o del apacho, ¿verdad? O sea que diferentes néctares, uno con más sabor, otro con más aroma, otro con más consistencia, ¿verdad? Entonces, cada región, cada zona tiene su miel característica, tanto en sabor, en aroma, en consistencia y en aspecto. Entre las conclusiones de este tercer congreso de Itapúa, ¿cuáles fueron las principales? Las principales fueron justamente encauzar un poco en las buenas prácticas de manejo, en la mayor producción, en los manejos, en los cambios de reina cada año para aumentar la producción, ya que no estamos todavía pudiendo abastecer el mercado nacional en la parte de miel.
Entonces, para evitar que se pueda traer de otros países, entonces la mayor parte de la gente se dedica a eso, a tratar de ir mejorando su producción. Y en las buenas prácticas, en las cosechas higiénicas, tratar de evitar también, ya vimos que muchos productores están con envase de primer uso, ya no están en el tema de envase reciclado para vender la miel, ¿verdad? Tiene mucho que ver eso, doctor. Y sí, tiene mucho que ver, porque uno, al reciclar un envase, no sabe cómo, de qué fue ese envase, la forma higiénica que se lavó, si no fue residuo de algún insecticida o de algún domisanitario, ¿verdad? Domisanitario. Entonces, tal vez le puede pasar ese sabor diferente a la miel que uno va a consumir. O cualquier otra sustancia que no necesariamente sea tóxica, claro, pero que desnaturaliza el sabor original de la miel. Perfecto, ¿verdad? Así mismo es. Así mismo es. Entonces, esos fueron los puntos. Además, eso se habló, estuvo en ese aspecto que vos, estuvo el INAM, ¿verdad? Uh-huh. Dando una charla, una referente de ellos, justamente dando las pautas de cómo es un alimento que vaya a la mesa, debe de reunir ciertas condiciones higiénico-sanitarias para que vaya a la mesa. Uh-huh. Como sabemos que la miel de abeja es un producto que viene de la colmena a la mesa y no, a la mesa, y ningún no sufre otro tratamiento, ningún otro tratamiento. Claro. Es prácticamente un alimento natural, no tiene ni un aditivo, ni un conservante, nada. Entonces, una de las conclusiones fue de que cuando se va a cosechar, se coseche con las condiciones higiénicas sanitarias para que esa miel, el consumidor, lo pueda consumir sin ningún tipo de problema. Aunque no se parezca repetitivo, pero hay que decirlo, ¿cuáles son las virtudes alimenticias, nutricionales de la miel? Y bueno, la miel es un alimento completo. Justamente ese color viscoso que tiene es por la suspensión de grano de polen que tienen adentro, ¿verdad? Entonces, el polen es una proteína que es el de las flores. El polen de las flores, que son prácticamente los espermatozoides, ¿verdad?, que van a fecundar después una semilla. Eso la abeja viene pegado al visitar cada flor, al polinizar cada flor. Entonces se le pega por los pelos ese polen sobrante y ellos llevan eso a la colmena, preparan su alimento para las abejas, ¿verdad? Y entonces una parte va a la miel. Y el polen tiene aminoácidos, tiene proteína, tiene minerales también, ¿verdad? O sea que es un alimento completo y muy natural. Además de que son también los polinizadores naturales dentro de la naturaleza, ¿verdad? Claro. Sin ellos sería imposible que existiera todo el... No, por eso. Y justamente hablando de eso, hubo un tema en la charla, habló uno de los productores de Itapúa, justamente, que él está haciendo el servicio ambiental con sus abejas. Él trae en los cultivos de canola en el invierno, entonces poliniza la canola, aumenta la producción de la canola y de paso él también produce la miel. Doctor, esa parte me parece extraordinariamente importante. Así que vamos a la pausa, porque me están pidiendo pausa. Y después continuamos con el tema, ¿sí? Cómo no, sí, cómo no. Estamos con el doctor Carlos Gómez, él es docente técnico del Departamento de Extensión Veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional, tema apicultura. Volvemos enseguida, no se vayan. Yerba mate Colón, 100% fresca y natural. Estamos retornando en Tierra TV, gracias por continuar en la sintonía del programa. Y fíjense ustedes a dónde estábamos llegando con el doctor Carlos Gómez, docente técnico del Departamento de Extensión de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Nacional, acerca de este tercer Congreso Nacional de Apicultura que se hizo en Itapúa y el tema de polinización a cargo de las abejas. Pareciera una cosa que, no sé, no dimensionamos el tamaño que tiene este hecho de que las abejas son las que mantienen el equilibrio natural en muchos rangos de la producción. Sí, así mismo. No, y justamente por eso también un tema muy interesante es lo que habló en el Congreso la gente del SENAVE, ¿verdad? Que es el ente regulador de la parte de químicos, agroquímicos que usa el agro. Entonces, son ellos los que tienen que poner por los herbicidas o insecticidas la etiqueta tóxico o no tóxico o levemente tóxico para las abejas, porque el bien ambiental que hace las abejas es
impagable, es enorme. Irreemplazable. Es irreemplazable. Y la gente parece que no dimensiona ese caudal de bienestar que trae al mundo, ¿verdad? Porque sin las abejas no va a haber naranjas, va a haber pequeña naranja, no se va a producir cucurbitáceas, zapallo, no se puede polinizar con el viento. Muchas plantas, netamente en la Argentina, la parte de manzanos depende prácticamente de las abejas, las manzanas dependen de las abejas, las nueces dependen de las abejas. En otras partes del mundo, el productor le paga al apicultor para que venga con sus colmenas para que le pueda polinizar, o si no, no hay producción. Usted dijo que acá también se está haciendo. Acá también, acá justamente un productor habló de la terminología, señor, y él dice, es transhumancia, o sea, es trasladar la colmena de un lugar a otro. Entonces, ¿se puede hacer eso? No, sí, se puede. Y acá ¿no se molestan las abejas? ¿A dónde me están llevando? No, al contrario, ciertamente hay una mínima pérdida de desorientación, ¿verdad? Pero es ínfimo, es ínfimo. Y justamente habló de eso el productor Juan Doman, que él está en la zona de Carlos Antonio López, y él en primavera, verano, trae sus colmenares acá en el Bajo Chaco para aprovechar el néctar de las palmeras, de las palmas, ¿verdad? Del caranda y toda la flora melífera del Bajo Chaco. Cuando comienza... Tiene unas cuantas plantas para visitar ahí. Sí, muchísimas el Chaco tiene. Entonces, él trae sus colmenas, trae ahí, y cuando termina la floración en el Chaco, entonces él va y aprovecha la parte de otoño-invierno en su zona que es Itapúa, la zona de cultivos, de grandes cultivos de invierno, girasol, canola y otro cultivo que se utiliza ahí, ¿verdad?, en el invierno para poder hacer un resguardo de la tierra, o de lo contrario, como para un cultivo de renta, como la canola, el girasol. Y él lleva sus abejas ahí y poliniza también y... O sea, él hace un servicio, sus abejas están haciendo un servicio ambiental. Fantástico, yo no tenía la menor idea de que... Lo de la polinización sí, ¿verdad? Sí. Pero esto de transhumancia... Transhumancia, sí. Llevar colmenares de un lado a otro... A otro, sí. Porque justamente la terminología es, vas a hacer apicultura fijista en un solo lugar, que mucha gente hace eso, y la apicultura movible o transhumancia, que es buscar el lugar donde hay el néctar, ¿verdad? Donde el momento de floración de las plantas para aprovechar ese néctar, para que no se desaproveche, ¿verdad? Claro, entonces esa es producción todo el año. Todo el año, exactamente. Es todo el año. ¿Cómo laburan las abejas? Eso es una explotación casi. No, y el apicultor también, él traslada, no vaya así que la abeja. Él también tiene que trasladar de noche, no se puede hacer de día, no se puede hacer de día. Ajá. Tiene que esperar la noche que las abejas entren todo a la tardecita en sus cajones, en las colmenas. Él tapa eso y ahí hace el traslado para no perder ni una abeja justamente. Sí. Imagínense el valor de estos insectos son... Insectos, ¿verdad? Pero hoy está, perdón que le interrumpa, hoy también ya el SENACS, el Servicio de Sanidad y Calidad Animal, ya lo tiene como un animal. Como un animal. Un animal, sí. La tremenda utilidad que tienen, sí. Y sobre todo la producción que tienen, que es absolutamente increíble. Ahora, háblenos de la meliponicultura. Sí, la meliponicultura es la cría de abejas sin aguijón. Ya. La Facultad de Ciencias Agrarias tiene a unos referentes. Ahí justamente en el Congreso estuvo el ingeniero Igor Fleischer, que es cónsul honorario de Rusia en Paraguay. Él es uno de los criadores del tapezuá en Paraguay, de la meliponicultura, uno de los referentes. Es miembro de la Sociedad Científica del Paraguay y también de la Sociedad de Protectora de Abejas Nativas del Paraguay, una sociedad de abejas protectora de abejas nativas del Paraguay, de la cual también yo formo parte, y estamos tratando justamente que no termine esto. Entonces hacemos reuniones, tratamos de hacer alguna difusión, ¿verdad?, de la meliponicultura, y gracias a Dios el Ministerio nos dio un espacio hoy para tener en este Congreso el primero, ¿verdad? Y mucha gente no conocía, ¿verdad? Entonces fue un tema muy apasionante. El ingeniero Fletcher tuvo a su cargo, ¿verdad?, y después habló un productor que tiene también el yateí en la zona de Oenau. Ahí también otro criador de yateí. Lo que se conoce como el Eiraca agui, que crece dentro de los árboles, no pertenece a esto. Sí, también pertenece, sí, pertenece, sí, pertenece. Y también Eiruzú. La música, ese rico panal de Iruzú, dice, sí. Ese también es una abeja melipónida, así, así. O sea, su cantidad no es significativa como para comercializar. Para comercializar, nada. No, es que, pero sí el valor que es para la parte, por ejemplo, de la polinización en invernadero, porque no pica, pues.
Entonces, en invernadero uno utiliza, puede utilizar en invernadero tomate, invernadero de otras plantas para polinizar, porque ellos no pican, andan nomás ellos polinizando y sin ningún problema. Eso no, jamás se me hubiera ocurrido. Claro, dentro de un invernadero que está totalmente cerrado, ¿cómo se produce la polinización de las plantas? Y con la meliponia. Increíble, las cosas que uno se entera cada día. Sí. Doctor, última pausa y volvemos enseguida. ¿Cómo no? Sí, cómo no. Estamos de vuelta después de este corte. No se vayan, ¿eh? Estamos de vuelta en Tierra TV. Gracias por continuar en la sintonía del programa. Hoy con la presencia del doctor en veterinaria Carlos Gómez, docente técnico del Departamento de Extensión de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Nacional. Y hablando de la producción de miel, hay un programa muy interesante que es el de la merienda o el almuerzo escolar, que va a incluir, no sé si ya lo está haciendo, el saquito de miel como parte, digamos, del menú del alumno. Sí, así mismo, ya se implementó el año pasado, ¿verdad? Sí. Ya con mucho éxito, ¿verdad? Con mucho éxito, puesto que sabemos que la miel es un alimento muy noble, son azúcares muy sensibles de rápida absorción. Y también, de paso, esta campaña que hizo la gobernación con el ministerio fue justamente para que la producción de caguazú, el productor de caguazú, sepa que tiene un mercado seguro con su gobernación. O sea, es de las políticas públicas para que ese producto interno bruto quede dentro del departamento. Yo invierto en mi colmena, pero la miel vendo en mi gobernación, en mi departamento. O sea, todo ese flujo de dinero queda dentro de un departamento. Y de paso, los chicos también reciben un alimento importante. Un alimento bueno. Y además, eso también sacar un poco con esto de que ya no sea un tabú el hecho de consumir la miel solamente en épocas de otoño e invierno, sino también que los chicos sepan de que es un alimento que es todo el año uno puede consumir la miel. Ya no solamente para la gripe o para el mal del pecho, ¿verdad? Sino que es un alimento completo y cotidiano y que vaya también pasando a su otro compañero o a otra gente de que la miel se puede consumir todo el año. En cuanto al mercado interno, usted decía hay mucho mercado insatisfecho internamente, ¿verdad? Antes de pensar en la exportación. Es decir, tiene muchos usos la miel. Sí, tiene muchos usos. Para repostería, muchas confiterías están comprando miel. Incluso muchos no se le puede abastecer porque te piden grandes cantidades, ¿verdad? No voy a decir la marca, pero te pide 5 toneladas mensual, ¿verdad? Una panadería que acá es muy grande pide 5 toneladas semanal, mensual. Para, son, ¿verdad? Muchos. Mucho. Después tenemos laboratorios de medicina, de productos farmacéuticos que están usando la miel como un vehículo de su jarabe, ¿verdad? Este mismo sabemos que en la tele todo el día sale, ¿verdad? Y también hay caramelos ya de miel y tiene muchos usos y la gente que está produciendo encuentra un mercado seguro. Vende la gente su miel que está produciendo. ¿En cuánto estima usted que es la producción anual? Anualmente del Paraguay? Paraguay más o menos está entre 800 a 900 toneladas. Es bajo eso. Es bajo, sí, muy bajo, es bajo. En la región, ¿quién es el mayor productor de miel de abeja? En la región, diríamos, por persona o productor. No, productor total, así, en producción masiva. Y en total. El Chaco lo que hay mucha producción de miel. No, digo, a nivel regional en Latinoamérica, digamos, países grandes productores. Uruguay. Argentina. México, por ejemplo, México es uno de los grandes productores, Argentina también está exportando, Uruguay también exporta afuera, siendo más chico nosotros, Uruguay está exportando afuera. ¿Verdad? Y yo creo que al ver, por ejemplo, el entusiasmo del Congreso de la gente, yo creo que estamos yendo por buen camino. O sea, las políticas públicas del Ministerio, también de la facultad que está apuntando a potenciar un poco, ¿verdad? Yo creo que estamos yendo por buen camino y creo que vamos a ir aumentando la producción, como te digo, al ver mucho entusiasmo, muchos productores son aglomerar en una ciudad como Encarnación a 300 productores, ¿verdad? Es un logro pensar que una ciudad, dijimos al hablar con los organizadores, que una ciudad cara, que no se puede estar como en la orbe ahora, ¿verdad? Y irse, pero la gente estuvo, Daniel, se tuvo más de 300 personas. Inscrita, ¿verdad? Que participaron en forma activa y aparte muchos panelistas que de alguna otra manera no estuvieron ahí su nombre, pero
yo calculo que había como 400 personas ahí en todo ese movimiento, ¿verdad? Había gente del Brasil, gente de la Argentina, de la gobernación, vinieron a colaborar. Vinieron gente de Puerto Olimpo, productores de Puerto Olimpo para participar, ¿verdad? Entonces, yo creo que la apicultura hoy está yendo por un buen camino. O sea, ¿es caro producir miel de abeja o no? Y la materia prima, ¿verdad? El néctar es gratis. No, claro, claro. Sí. No, pero instalar las colmenas. Y tiene su costo, ¿verdad? Como toda, para empezar una producción, tiene su costo, pero hay ahora, tenemos muchas empresas, ¿verdad? Muchos, mucha gente que se está dedicando al insumo apícola, cajones, herramientas, todo lo necesario, ¿verdad? Pero siempre tiene que ir acompañado por un técnico, ¿verdad? Por un técnico, porque para poder invertir un dinero hay que saber dónde va a colocar, ¿verdad? En qué lugar, en qué zona, para que no vaya a fracasar en el primer punto, ¿verdad? Acá la zona central, pues, ya está muy, ya la orbe, el conglomerado urbano hace que ya no podamos tener colmenas por acá, claro, cerca, ¿verdad? O sea, claro. Hay que ir buscar regiones, si queremos producir en gran escala está el Chaco, hay muchas regiones todavía. Y la región oriental está un poco, nos está apretando un poco la parte de cultivo, ¿verdad? De que cada vez va creciendo más, entonces la parte apícola se va reduciendo. Claro. ¿Qué pasó con la abeja africana? Y hoy estamos nosotros, diríamos, la producción nacional, o sea, el que está trabajando con abejas, el 99% de la apicultura paraguaya hoy es abeja africanizada. Africanizada, ¿verdad? Un muy poco porcentaje son los que diríamos que hay todavía unas abejas mansas todavía por ahí, algunos que otros cajones que tiene, pero el 99% ya son africanizadas. Ya estamos nosotros con una africanización casi total de la flora melífera, de la fauna melífera del Paraguay. ¿Y eso es bueno o es malo? Porque cuando entraron las abejas africanas se decía esto va a ser un desastre. Son muy productoras y muy resistentes a las enfermedades, pero muy agresivas. Ajá. Muy agresivo. Bueno, pero ¿quién va a querer meterse con los...? Yo digo que con los animales, digamos, salvajes, los animales silvestres, no te metas si no tenés nada que hacer con ellos, ¿verdad? Sí. Pero a salvo un accidente, una cosa así, pero... Claro, claro, pero justamente están las técnicas, hay los cursos, hay los técnicos, y cuando vas a trabajar, existen los equipos necesarios. Claro, claro, las personas que trabajan en eso ya saben ya cómo hacerlo. Sí, ya sabemos. Me refiero a los curiosos que dicen, ah, mira qué lindo esto, y salen mal parados. Salen mal, sí. No, son muy agresivas, eso sí, son muy agresivas, pero si se lo trata bien, si se lo maneja bien, producen mucha miel. Eso es lo más importante. Sí. Doctor Gómez, muchísimas gracias. Realmente didáctica su charla, impresionante. Yo me enteré de muchísimas cosas. Sí, además, bueno, ya muchas gracias a ustedes por la invitación. Y quería nomás acotar que la Facultad de Ciencias Veterinarias presentó 3 trabajos de investigación, ¿verdad? Sobre el tema de propóleo. En heridas crónicas, como el propóleo es un producto de la colmena, que es un antiséptico natural, ¿verdad? Que tiene propiedades antibacterianas. Y se utilizaron, yo presenté esas ponencias y con mucho interés la gente siguió. O sea, estamos haciendo trabajo. Doctor, vamos a hablar de eso, lo comprometo para otro programa porque me interesa muchísimo. Esa parte de investigación en el Paraguay debe ser prioridad absoluta. Cuando guste y muchas gracias por la invitación. Nosotros ponemos punto final al programa, gracias por haber asistido al mismo y lo invitamos a la próxima edición de Tierra TV aquí en este mismo lugar. Hasta entonces. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Noila, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Fue una realización de Alicante.